tú eres mi bombón, tú me haces coro. Con el cafecito en la mañana me enamoro, con tus cariñitos me acaloro. Me pongo negro sambo y aunque soy negro lloro. Si te vas me mata negrita, me encanta tu color, me encanta cuando gritas. Por eso yo te canto, y yo te canto como un loro, pa' que bailes pa' mí. Y yo te digo cosas lindas para verte reír. Kikiri, puma, pinga, te lo voy a repetir, porque yo me la calo. Y yo te quiero, Tomasa, este es el amor de los pelos malos. Porque yo me la calo, full criollo rap desde el búnker representando. ¿Cómo dijo? Tú me escuchaste muy bien, Tomasa, y te lo repito. Virginia tenía razón. Es una tipa bien peligrosa. Roxana, por favor. No. ¿Tú vas a defender a Tomasa? Mira, ¿sabes qué? Yo solamente quería pasar la tarde con mi hijo. Hacer unas pizzas. Reírnos un rato. Pero está visto que eso contigo no es posible. Ese hombre que salió por esa puerta no es una casualidad. Es tu pasado. Tu amante. Tomasa, vamos a dejarlo así. Hacemos las pizzas otro día. Ay, sí, mejor. Mejor nos vamos nosotros de aquí y listo. No, Roxana. Tú no. Nosotros tres. Ya no existe. ¿Cuándo lo vas a entender? ¿Está bien? Claro que me voy a ir de aquí, me voy. Pero te voy a decir una cosa. Cuídate, cuídate de ella. Pregúntale, pregúntale a Virginia. Yo no sé si tú sabes la clase de tipa que. Pregúntale. Te vas a llevar una sorpresa. Chicho, lo que pasa es que yo creo que yo soy como medio malosa en esto de dibujar. Mira, esto era lo que yo hacía siempre de chiquita. Siempre hacía el mismo dibujo. ¿Qué es eso? ¿Tú qué estás haciendo? Bueno, esto es nada, nada. Bueno, está bien, es un garabato. Te voy a explicar, ¿sí? Te voy a explicar. Como yo soy un niño, ¿verdad? Yo puedo hacer todos los garabatos que yo quiera. Es decir, hasta esto, mira. Es verdad, tú eres un niño. Pasa que a mí a veces se me olvida que tú eres un niño, como tú pareces el más adulto de todos nosotros, pero yo también quiero hacer todo lo que la bata que quiera. Aquí estoy harto, Floritex. ¿De qué? Estoy harto de estar pendiente de mi mamá, de mi papá y de su novio. Yo a veces me digo, porque yo no soy de esos niños, ¿sabes? Que tienen a sus papás separados, pero que no se habla. No, no digas eso, mi amor. Tú sabes que los dos, tu papá y tu mamá, te adoran. Yo sé, Floritex, yo sé que ellos me adoran. Pero yo veo a mi papá y a mi mamá y es como si se fueran a pelear. No sé, no sé. Yo creo que tú me entiendes, ¿verdad? Sí, claro que te entiendo. Bueno, mira. Yo quiero a mi papá felices, juntos, que se quieran, que se apuchurren. ¿Y ya? ¿Y ya? Eso va a pasar, mi amor. Eso va a pasar. Vamos a hacer los dos un garabato totote. Bueno, en tu dibujo, no sé. ¡No, mi dibujo! ¡No! ¡No! ¡Chicho! ¡Pero Chicho se me dibuja! Definitivamente yo nunca me imaginé estar en esta situación. ¡Qué papelón! ¡Ay, no! ¡Qué tanto! Margarita, por Dios, siempre te pasa lo mismo, mi amor. Siempre me vienes con el mismo cuento del amor de tu vida que se casa con otra. Margarita, ¿hasta cuándo? ¿Y para qué? ¿Para qué tanto, como dices tú? Si después lo que terminas es metiéndolo en el baúl de los recuerdos, mi cielo. Entonces... ¡Ay, sí! ¿No te acuerdas aquel orejón? Eso sí, tenía una camionetota, pero terminaste siendo creo que la dama de honor o la madrina de la boda.
Bueno, pero ya va, Pascualina, porque en este caso es distinto. ¿Cuál orejón era ese? Ay, uno de ojos claros, Edgar. Eso sí, alto, con una camionetota. Ay, por tu Jorge, sí. Ah, bueno, pero ya, ya sé. Pero en este caso es distinto. Ustedes no pueden entenderlo. Porque es que ninguno de mis novios ha tenido lo que tiene perfecto. Ustedes sí son mal pensadas, son unas mentecitas las dos. Mi corazón, niñas, mi cariño, mi amor de verdad, verdad. Yo fui y se lo presté un momentico y él muy sinvergüenza ahora se lo quedó para siempre. Ahora yo quiero que ustedes me digan cómo hago yo para recuperarlo. ¿A él o al corazón? A las dos cosas. Díganme, pues, ayúdenme. Ustedes no son la mata de la sabiduría. La experiencia empaquetada al vacío, ¿ah? Yo quiero que ahora las dos, que me digan las dos cómo hago yo para que Perfecto no se case con la nefasta de Verónica. Paso por paso, mamá y Pascualina. Ay, Perfe, aleluya. Por fin saliste de ahí, mijo. A ver, mira. Ve este vestido. ¿No te parece espectacular? Es el vestido que tú te piensas poner para el casamiento. Sí. Ay, ¿no te gusta? Chico, pero sí es sencillito. ¿Sencillito? Sí. Me parece una exageración. Tú con ese vestido no cabrías en la oficina del juez jamás. Eso es tan pequeño que ahí caben los testigos. Y nosotros, de broma, es una prefectura. Perfe, obviamente, este no es el vestido para la prefectura, sino para la boda en la iglesia. Ay, qué loco. ¿Qué? Perfe, no me digas que tú ibas a matar nuestra boda con un civil. No, ¿verdad? Mira, yo quiero la mejor iglesia de Caracas. Quiero mínimo 500 invitados. 500. Y eso sí, por supuesto, la escultura de hielo y, bueno, todos esos corotijos que tú sabes que hay en las bodas siempre. Todo. ¿Qué? Pero yo no entiendo. Y la posada, la ceremonia íntima, tú, con unos globitos no era suficiente, Vero. Sí, mi amor, claro que es suficiente para, no sé, para la hija del vecino, por ejemplo. Ay. Pero para mi familia no, Perfe, jamás. Chico, yo no le puedo hacer eso a mi mamá. No, loca. Ya vengo. Uy. Ya va, ya va. Échame mejor el cuento, porque la verdad es que no estoy entendiendo nada, Rosana. ¿Cómo es eso que Agustín está viviendo en casa de las muchachas? Bueno, sí, tú sabes que él es amiguísimo de Francisco. Le parece que cuando se fue de la casa no tenía dónde vivir y le pidió asilo a él. No, 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 pero ese no es el cuento, Virginia. El cuento es Tomasa. Chica, esa es una de sinvergüenza, una descarada. Ay, para mí eso no es ninguna sorpresa. ¿A ti se te olvidó todos los cuentos que yo te eché de ella? No, claro que no se me olvidó. No, pero lo hubieses visto hoy. ¿Ah? Medio abrió la boca y le dijo a Agustín que se fuera y el hombre se le puso mansito. Casi le dice, ay, sí, mi amor. ¿En serio? Me hizo que no te he contado la parte donde se instala con mi marido, con mi hijo, a hacer pizza. Le cosió el disfraz a Chicho, se fue al acto escolar. No, y en estos días se ofreció para hacer las tareas. ¿Qué tal? La mato. Ya va, Roxana, en definitiva. ¿Qué crees tú que está pasando ahí? No, no, la verdad que no lo sé, Virginia, pero no me gustó ni un poquito lo que vi hoy. No me gustó. Estoy sorprendido con esta sorpresota de tenerte aquí. Este es el amor, Sofía, que me tiene así como bobo. Pues entonces ojalá y lo tenga bobo toda la vida. Ay, gracias. Están bellísimas, el lugar. Usted. Ay, gracias por haberme llamado. Yo pensé que iba a almorzar solita. Bueno, es que tú sabes que a mí no me gusta comer sola porque me deprime. Y bueno, voy a terminar de coser lo que tienes a coser para que me lleves a un restaurante bonito y romántico, ¿sí? Sí, claro, mi reina. Lo que tú quieras. Bueno, yo ¿sí? lo que quiero es ser feliz contigo, Francisco. Y si no te lo he dicho lo suficiente es porque soy una boba. Porque hombres como tú no se consiguen a la vuelta de la esquina. Eres un hombre sensible,
incapaz de... Yo a usted sería incapaz de dejarla sola. Nunca. Porque yo a usted la quiero. Y esto que nos está pasando es muy importante para mí, Sofía. Usted es una mujer única, sensata, sincera. Sincero, amoroso. Y bueno, mi amor, perdóname si me puse un poco cursi. Lo que pasa es que, bueno, he estado pensando durante todo el día en el amor. Y me puse a pensar que eras tú. Y yo le juro que yo voy a seguir intentándolo con todas las fuerzas de mi alma. Porque usted me hace muy feliz. Tú eres lo que yo estaba esperando, Francisco. El amor de mi vida. Hombre, chico, esto es pura bulla, ¿vale? El Ramón ese es pura bulla, ese es pura bulla. Mira, es que no lo dejé pegado. Yo no lo dejé pegado, mire, porque por decencia, pues. Fue por decencia solamente. Decente tú, yo te aviso. No, pero me la va a pagar. Estoy seguro que se me la va a pagar. Es que te lo juro, mire. Mire, por este puñado de cruz, ese tipo no se burla de mí enfrente de mi jefa ni me deja humillado más nunca. Pero de espalda sí, ¿no? Qué chistoso, guacharaco. Y mosca tú, ¿oíste? Ándate por la goma. Mira que tú todavía me debes una. Y no me hagas que empiece a practicar contigo. Ah, a practicar así lo que le voy a hacer al Ramón. Porque le voy a dar así con todo al monchito. Sí, sí. No, ya, para, hermano. Deja la violencia así. Quédate quieto. Bájale dos ahí. Mira. ¿Y más o menos qué es lo que le piensas hacer al Mustafa este? Terminar lo que dejaron a medio camino el Danilo y el Catire. Todavía tengo aquí atrancantadita la espina desde que ese tipo llegó a trabajar aquí. Pero ese se va a arrepentir. Ese se va a arrepentir de haberse metido aquí en mi territorio a jugar con lo que es mío. My heart, my breath, my mind, all is for you, my darling, is present for you, a jumbo present for you. Ay, mi caracation, pero tú sí speak English bellísimo. ¿Y qué me trajiste, un jumbo? ¿Cómo se come esto? Darling, jumbo, jumbo es algo así como... Como humilde. Es un humilde regalo para ti. ¡Ayaquito! ¡Ah! El deber me llama. See you later, my darling. Is I was a pleasure. ¿Chor? ¿Pero cuál chor? Ay, no entendí, no importa. ¡Thank you, Caracation! Mira, darling. ¿Y tú de verdad piensas ponerle al turno con Cariaquito? Bueno, ¿y cuál es el problema, pues? Mi amor, estoy aburrida de salir con hombres bajitos. De mente, de dignidad, de sentimientos, de corazón. ¿Y de estatura? Bueno, más chiquitos los ha habido. Y han conquistado todo un imperio. ¿O es que tú no has escuchado hablar de Napoleón? ¿O de Bolívar? ¿No? Mi amor, yo puedo ser su Manuelita Sáenz. Bueno, visto de ese modo, creo que tienes razón. Ponle al turno a tu sótano 3. Además, Perucho, dicen que lo bueno viene en frasco chiquito. Y en esta oportunidad viene con instrucciones de 2 idiomas. ¡Ay, pero mi primera cita bilingüe! ¿Tú crees que yo me voy a pelear ese boche? Entonces, ¿nada? No, nada. No se ha oído de él desde esta mañana, que se fue como un loco de la casa. Lo he llamado, tiene el celular apagado, lo busqué en el salón y no está. En el salón, si él ni viene a la universidad, por favor. Solo pasa porque se robó los exámenes. Bueno, ya, bájale, pues, que no es así tampoco. Yo conozco bien a tu primo.
Ya va, ¿tú lo vas a defender después de todo lo que nos hizo? Después de que te hundió a ti y me hizo que me hundieras a mí. No, Sara, no lo voy a defender, pero yo lo conozco bien. Yo sé que lo que él está es asustado, ¿me entiendes? Él debe estar ahorita, mira, quizás hablando y explicando todo lo que sucedió, ¿me entiendes? O bueno, y... O más bien, mira, comiéndose un cachito con una merengadita, qué bonito. No, pues. Puchu, ¿escuchaste mi mensaje? No. O sea que tú sigues como que si nada estuviese pasando, ¿no? ¿Es que ustedes piensan seguir con este macán? ¿Cómo es la cosa? ¿Sabes qué? Yo estoy fastidiada del papelito ese que tú tienes de odioso. Yo te conozco muy bien y yo sé que tú no me vas a dejar morir a mí así. Yo sé que... Ni a mí, ¿no? Porque yo también estoy metida en ese combo así de gratis. Mira, Susana, ya yo me cansé de decírtelo. Yo te lo advertí. Es más, yo no te quería dar ese examen, pero aún así tú insististe. Tú dijiste que nadie iba a pasar, que a ti nadie te iba a pillar, que nadie te iba a descubrir. ¿Y qué pasó? Caíste. Esa es tu responsabilidad. No es mía. Yo no pienso hacer nada por ustedes, ni por ti, ni por ti. Así que yo voy a aprovechar que estamos todos aquí reunidos y voy a poner mis puntos bien claros. Ustedes se metieron en este rollo, ustedes desenrédenlo. Porque lo que soy yo, no pienso poner mi cabeza en una guillotina por ustedes. ¿Estamos claros? La verdad que eres de lo peor, Osvaldo. Fino, broncito, fino, no hay rollo. Soy de lo peor, ¿cuál es el problema? El problema aquí no es ese, el problema lo tienen ellas. Así que vayan viendo ustedes cómo salen, porque lo que soy yo no pienso hacer nada al respecto. Eres un asqueroso, un cobarde. No, ya va. Déjame, que yo tengo algo más útil que decirle. Aprovechando que estás allá abajo, primo. Quédate ahí. Osvaldo, ¿tú de verdad me vas a hacer esto? ¿Tú me vas a dejar morir así, Osvaldo? Ah, ya, chica, ya, Susana, deja el drama, sí, deja el drama. Deja el drama, que no es para tanto. Y sí, sí te voy a dejar sola en esto. Y sí, soy de lo peor y bla, 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 y todo lo que ustedes digan. Pero ¿saben qué, muchachos? La vida es así. La vida no es justa, la vida es dura. Y eso ya yo lo aprendí a los golpes. Y de repente, este es el momento para que ustedes aprendan. Te juro que no voy a descansar, ¿oíste? ¿Me estás escuchando? No voy a descansar hasta que caigas, Osvaldo. Ay, ¿qué vas a hacer, gato? ¿Qué vas a hacer? ¿Cuál es tu prueba? ¿Cuáles son tus pruebas contra mí? ¿Vas a llamar a mis clientes y le van a decir que testifiquen en mi contra y que los expulsen a todos ellos, ah? Tú eres gafo, ah, tú no piensas. Y deja de dártelas a superhéroe, brodercito, porque esto no es una comiquita. Esto es lo que está pasando aquí, es el mundo real. Bienvenido al mundo real, brodercito. Estoy full. Bueno, no comas más, chicho loco, ya. ¡Ya voy! Ya va, papá, ya va. Mira, allá abajo está Lucía, ¿verdad? ¿Puedo ir a jugar? Claro que sí, claro que sí. Pero, Mosca, tú sabes las instrucciones, ¿no? Sí, sí. No irse a la calle, no hablar con extraños. No hablar con extraños sí van por tu parte. Y si me pasó algo, grito, grito y grito. Grito, 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 no gritas duro. ¿Ok? Chao, gracias, Tomás. Chao, chicho loco. Qué bello ese muchacho, ¿vio? Sí, 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 la verdad que sí. No se merece todo esto que pasó. No se merece todo esto que pasó. Parece que Roxana y yo nos hemos equivocado demasiado. Bueno, ya. No, tampoco es su culpa, señor Antonio. No sé, yo digo, usted ha hecho lo mejor que ha podido, ¿no? Y la verdad es que usted tampoco lo ha tenido fácil, porque todo ese problema con Agustín, pues, es difícil. Tomasa. ¿Por qué Agustín te trató así? Cuando le dijiste que se fuera, se desinfló. Bueno, porque yo soy su jefa. En serio. Yo soy la dueña, digamos, la accionista mayoritaria de la empresa donde él trabaja. ¿Que tú qué? La dueña. Ay, señor Antonio, no lo diga así que me da risa. Sí, ¿o qué usted cree que él me tiene mucho cariño? ¿O me aprecia?
Simplemente que le da miedo que lo bote. Usted sabe que yo ahora me he visto elegante. Voy para juntas directivas de compañía. Ay, señor Antonio. Si usted viera la cara que pusieron esos señores ayer en esa junta cuando yo les dije lo que era. Bueno, pues. ¿Y quién se lo dijo a Agustín? No, se lo dije yo. Yo misma se lo dije. Le dije con todas sus letras que yo era una mujer de servicio. Bueno, los hombres se volvieron locos. Así que yo estoy cansada de tanta mentira, señor Antonio. Estoy harta de eso. Bueno, ahora sí. Yo recojo todo esto y voy a echar una fregadita y voy a limpiar todo. Bueno, yo te ayudo. No. Tomasa no debe saber nada. Si no, yo hubiese puesto la denuncia. Claro. Ahora, si es por la Darling. Ajá, no. Ajá. Pero ¿qué es lo que sabe ella exactamente? Porque según ella, sospecha. Huele que fuiste tú, pero hasta ahí. Sí, pero ahora resulta que la niña que tiene unas pruebas. ¿Pero de qué? Si no tenemos secuestrado a nadie, papá. Es que ni sabemos quién fue el man que tal. Sí, pero nosotros ayudamos a que encontraran a Monchito. Ayudamos a los tipos de esos. Además, pedimos una pelota de billete por el rescate. ¿Te parece poco? Ah, pero ¿y cuáles son las pruebas que tiene esta chama? Porque, bueno, lo único es que te haya grabado en una de amor y tal, y tú te hayas puesto comunicativo. ¿Tú no hiciste eso? Ah, no voy. Yo soy Rudelio. Yo me llamo Rudelio. Ah, Cafo. Mosca tú. Mosca tú y se te va el yoyo por andar de babieco y de enamorado. Mira que si yo me voy, tú te vienes conmigo más atrás, ¿sabes? Y te espero en la bajadita, además. ¿Estamos? ¡Ah, caramba! Con que aquel tipo no es Bobby, ¿no? Aquel que me va a echar el cuento completico del secuestro del modelo. Floribella. No me hables. Negra Bella. Negra, no me negra, hables, negra. No me hables, por favor, no me negra. Hables. No. Jordan, no me hables. ¿Qué te pasa? Dime qué fue lo que te hice para pedirte perdón, pues. Nada. Nada, la verdad es que tú no me has hecho nada. Entonces nada, Jorman. Entonces nada. ¿Es que acaso yo no puedo tener un día de mal humor? No me sale, no me corresponde. ¿Por qué? Porque soy la amante. Antes, como soy la amante, entonces yo tengo que andar con una sonrisota, una campanita. Cada vez que yo veo a Jorman así, feliz, grandotota, que con ganas de bailar, no tengo ganas de bailar, no tengo ganas de comer pollo frito con guasacaca, no tengo ganas de estarme riendo ahí de tus chistes malosos, que además son malos, Jorman, no tengo ganas. La idea del pollo no es mala, ¿por qué no nos comemos un pollito en brasa así cuando salgamos? Por lo menos déjame ayudarte con los platos. Que no. Usted no va a ayudar ni a lavar, ni a secar platos, ni nada, porque con que me acompañe es más que suficiente. Además, yo no tengo ningún apuro, señor Antonio. Si eso lo limpio yo en un momentico, lo dejo todo listo. Mientras tanto, nos tomamos un cafecito. Usted sabe que tomarme el cafecito aquí a mí me recuerda mucho a su hermana, porque después que yo terminaba de limpiar todo, ella me decía, Tomasa, deja todo eso y vamos a tomarnos un cafecito decente. Decente, decía. Y nos sentábamos aquí. Me lo imagino diciéndolo. Tomasa. ¿Qué ha pasado con Severo? Nada. Ni ha pasado, ni va a volver a pasar. Nada. Tomasa. Severo dejó a Virginia por ti. O por tu dinero. Y él no se va a quedar tranquilo. Eso es bueno que lo sepas. ¿Y qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando suene ese timbre y esté mi hermano parado ahí prometiéndote la vida entera? Eso. Yo no creo que tenga tanta puntería, así que quite esa cara. Abro. Abra, pues. Thank you.
Sonia. Entonces, hermanito, si viniste a buscar a Tomasa, lamento decirte que sí está, pero no quiere verte. ¿Y de cuándo acá tú te convertiste en el recadero de Tomasa? En amigo de Tomasa, desde hace tiempo. Bueno, pues amigo o no, hazme el favor, yo necesito hablar con ella. Ya te lo dije, Severo. Tomasa no quiere verte. Bueno, pues yo necesito hablar con ella y yo voy a... ¡Tomasa! ¡Tomasa! Esto te lo buscaste tú solita, Tomasa. Tú te lo buscaste. ¡Tomasa! Bueno, agarra tu gallo muerto, pues. Agarra tu gallo muerto y resuélvelo. Aquí estoy, señor. Y hágame el favor y deje los gritos, por favor. Ya va. Yo quiero que tú me expliques cuál es tu escapadera, ¿vale? ¿Qué fue lo que hice? Dime, yo veo cómo te pido perdón. Negra, estás pálida, te estás poniendo como verde. ¿Qué te pasa? No. Verde me estás poniendo tú. Como verde me estás poniendo tú. Échate para allá. Échate para allá. Déjame ser. Déjame vivir. Déjame ser. Mira, negra, ya va un momento, negra. Ya va. Vamos a ponernos serio. Tú estás así porque te tengo desatendida, ¿verdad? Estás extrañando tu 19, ¿a que sí? ¡Déjame tranquila, vale! ¡Negra, pero ya va! ¡Dios mío, dame una luz! Se te cayó este papel. ¡Qué fastidio contigo, pero qué fastidio! ¿Y estos exámenes de laboratorio? Esto tiene tu nombre, negra. Nera, tú no vienes a decir que tú estás. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Ay, esto agarró un sabor asqueroso. Dios mío, esto es un sabor como a cochinada, porque esto es lo que es, ¿ah? ¿Eh? ¿Cómo me pude haber comido? ¡Qué asco! Medio plato de esto. Ay, la torta aquí está mosqueándose. Ay, no. Dios mío, ¿pero qué será esto? ¿Será una señal? ¿Ah? ¿Pero de qué? No, eso es que a Jorman le va a caer mal el almuerzo, fijo. Una cosa por ahí por el estilo, ¿sí? La. Hay que ver que tú sí eres grosero, mano. De verdad. Grosero, dame acá mi papel. Esto es propiedad privadísima. Eres un grosero. Pues no, Floritex. Pues no, porque hace mucho rato que entre tú y yo no hay puerta cerrada. ¿Me vas a decir qué es lo que te pasa, mi Flori? ¿Qué es lo que le está pasando a ese cuerpecito mío? Ay, ¿Para qué? ¿Acaso tú eres médico? Bueno, no, pero... Bueno, pero nada. Nada, Jorman, de verdad. Eres un entrometido, ¿vale? Un metiche. Anda para tu caseta, haz tu trabajo, haz lo que tú tienes que hacer, hacer tu trabajo. ¿A ti qué te importa si yo tengo dengue, diarrea, lechina? ¿Qué te importa? Eres un chismoso. ¿Por qué tú me armas ese lío, Flori, si yo lo que estoy es preocupándome por ti? Ay, sí. Estoy preocupándose por mí. Bien, bueno, pues. Cualquiera cae, si te escucha, cualquiera cae. Te hubieras ocupado antes y así yo no estaba en esta. Y otra vez se va así. ¿Pero qué fue lo que yo hice, Dios mío? ¿Qué fue lo que te hice? ¿Qué le estará pasando a Floritex, vale? ¿Será que llamo a Darling y le pregunto qué es lo que está sucediendo? Ok, la caja ya está cuadrada, la mercancía en su sitio, las facturas están ahí. ¿Y la dueña? Más riquiquita que nunca. ¿Y tú te metiste a bollerista, eh? Mira, si quieres café, mi amor, vas a la esquina. Porque este que está aquí ya se va. Ya. Con... ¿Tú te vas con... Cariaquito? ¿Y a dónde te va a llevar? A jugar minigolf. Por
lo menos sería un cambio a las taguaras esas de mala muerte que te gustan ir. Así que te me mueves. Move, move, que estoy cerrando la tienda, ¿viste? Mira que hoy, mi amor, hoy me toca beberme la tarde. Oye, qué responsable la muchacha. Mira, pero de verdad, qué lamentable. Qué bajito has caído. Imagínate tú, chico, si contigo estaba en el subsuelo, tú me dirás. Y me dejas la burlita, Bobby, me haces el favor. Sí. Porque yo prefiero estar mil veces con Cariaquito que con un secuestrador chimbo como tú. ¡Mi Cariacation, chico! ¡Ay, esa elegancia! ¡Tan bello! ¿Para dónde me vas a llevar? ¿Para una wedding? ¿Mm? Una boda para los ignorantes. Tranquila. Todo a su debido tiempo. Come with me, my flower. This is your night. Our limit is the sky. Al infinito y más allá, mi Cariacation. ¿Está viendo, no? Parejo que me gasto. Bilingüe. Qué detallazo, ¿no? Bye, bye, loser. ¿Sabes qué? Vente por aquí, confía en mí. Tranquila, no te preocupes. Dale, dale, ven. ¿Pero para dónde me llevas tú, chico? No tantas preguntas, no tantas preguntas. Dale, tranquila. Confía en mí. Por aquí. Espérate, espérate, que aquí sí está complicada la cosa. ¿Qué? Espérate. ¿Para dónde me llevas? Baja la cabeza, gasta. ¡Ey! Dale, dale. Vente. Cariaquito. No, pero tranquila, vente, vente, vente. Bueno, espérate ahí. Una, dos, tres vueltecitas. ¿Qué es, Cariaquito? Ya te puedes quitar la venda. Ay, pero Dios mío, ¿qué es esto? ¿Qué? Una biblioteca. ¿Pero dónde estás tú, Cariaquito? ¿Qué es esto? ¿Dónde me trajiste tú, chico? Tranquila, tranquila. Sigue caminando de frente. Vente de frente. Mira a tu izquierda ahí. ¿Pero a dónde? ¿Dónde estás, Cariaquito? Vente, vente derechito. Vente aquí. Derechito, derechito, mi amor. A ver, derecho. Derecho, derecho, derecho. Confía en mí. Tranquila. Confía en mí. Dale, dale, dale. Ven, 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 ven. Dale, dale. A beautiful house. Quiere decir una casa bella, bella, muy bella. Así de bella como la persona que me está acompañando hoy. Darling, estos son mis alumnos. Niños, she hi to Mrs. Darling. Hi, Mrs. Darling. Ay, Cariaquito, pero es que tú eres toda una cajita de sorpresa, chico. O sea, y aparte de dar clases de inglés gratiñán, tienes sangre liviana para los niños y hasta comediante eres, chico. Explícame una cosa, ¿qué haces tú en el autolavado? ¿Qué hago en el autolavado? Muy fácil. Mirarte. Compartir contigo todo el oxígeno. Tener un motivo para levantarme todas las mañanas. Mi Cariaquito, es la primera vez que me dicen algo tan requete bello, chicos. Y sin estar paloteado. Teacher. Take it easy, mamita, ya va. ¿Tú no ves que tu teacher se me está declarando? Teacher está enamorado. Ah, pues. Ah, pues. Silent, please. Silent. Bueno, pues. Yo creo que por hoy se acabó la clase. Sí, señores. Hoy se acabó la clase porque ya es hora de dar paso a la otra sorpresa. ¿Otra, Cariaquito? Sí, señora. Bueno, hasta mañana. Que descansen. Bye, bye. Listo. Uy, Ramón. Hay que ver que usted... ¿De verdad, de verdad? ¿Dónde tiene la cabeza metida? ¿Eh? ¿Usted no me dijo que iba a ir a casa de su madrina a buscar ropita para luego venir? Sí, es verdad, ya le dije que sí. Pero fíjese una cosa, apenas usted me llamó, yo salí atorado. Tenía un arroz con pollo montado que ni siquiera lo probé. Y todo por venirme a almorzar con usted. Ah, bueno, pero entonces, si es así,
Pues lo perdono solo por tener ese gesto tan romántico conmigo. Pero vaya rapidito, ¿sí? Yo hoy vengo, ¿sí? Pues aquí lo voy a estar esperando. Yo, mientras tanto, voy a revisar unas páginas en internet para lo del taller mecánico que le comenté. Y de repente, pues, también pienso cómo podemos vender los aretes y así montamos nuestro negocio y nos asociamos. Ya, Sofía. Ya le he dicho varias veces, deje el bendito cuento de los aretes. No, no vamos a montar ningún taller con la venta de ningunos aretes. Yo quiero conseguir mi trabajo por mí mismo, por mi propia cuenta. Ah, bueno, pues a ver, dígame una cosa. ¿Qué hago yo con esos aretes, ah? ¿Qué hago? Bueno, mire, mi reinita, no sé qué va a hacer. Si quiere, qué sé yo, véndalos usted. No yo, yo quiero salirme de ese rollo. Véndalos usted, monte el taller usted y hágalo todo usted, monito, usted sola. Yo no, realmente no quiero, no puedo. No, pero está bien. Está bien, usted siempre me da buenas ideas, siempre. Fíjese, pensándolo bien, pues sí, tiene razón. Yo voy a vender mis aretes, entonces, a mi manera. Monto mi taller. Eso sí, voy a necesitar un mecánico, porque es que yo mecánica no soy. Y bueno, no sé, a mí alguien me contó, pues, que hay un muchacho que se llama Ramón Tequiero, que es guapísimo, es muy inteligente, es muy buen mecánico, que está desempleado y que a lo mejor él necesita ese trabajo. ¿Usted no le parece? Se lo puedo ofrecer, ¿no? Digo. Bueno, yo no he dicho nada, no sé. Habrá que hablar con él. ¿Ah, sí? ¿Le preguntamos a Ramón Tequiero a ver qué le parece? Sí, ahí ya veremos. Ok, listo, hacemos así. Ya yo vuelvo. ¿Y a ti qué te pasa, amor? ¿No te gustó la comida? No, mi vida, no es eso. Es que estaba pensando que no sabía que tenías un restaurante cerca de la clínica. Claro. Si nunca vienes a visitarme, de hecho, esto es un milagro. Bueno, amor, ya llegamos y me tengo que ir rapidito porque tengo un paciente. Ok. ¿Sí? Y hablamos en la noche. Seguro. Chao. Epa, ah. mi beso. Ay, mi amor, perdóname. Caramba, cómo se nota que están recién casados, ¿no? Ah, Nancy. Mi amor, ella es Nancy, una enfermera. Mucho gusto. Yo soy Fabiana de Hurtado, su esposa. Francisco, el señor Rodríguez te está esperando. Sí, dile que ya voy para allá. Sí, gracias. Caramba. Ahora las enfermeritas te tutean y todo, Francisco. La confianza, mi amor. La confianza da asco allá adentro. Uh-huh. Me voy, rapidito. Sí. Ya deja esa cara, ¿oíste? Te amo. Yo creo que la última vez que hablamos yo fui muy clara. Y esta visita, Tomasa, no tiene ningún sentido. Perdón, Tomasa. Nosotros vamos a discutir nuestros asuntos personales frente a tercero. El tercero es su hermano, doctor. Y usted y yo no tenemos asuntos personales. Además, déjeme decirle que el señor Antonio está enterado de todo. De todo el cuento completico. Y no precisamente porque se lo eché yo, porque yo no le he dicho nada, se lo contó su esposa, la señora Virginia. ¡Ah, caramba! ¡Qué cosa, ¿no? ¿Tú estás entonces consolando a Virginia otra vez, Toñito? Alguien tenía que hacerlo. ¿No te parece? Porque cualquiera que viva contigo merece consuelo. Tú no lo has podido superar, ¿verdad? Mire, Severo, el asunto aquí es Tomasa, no Virginia. Y te lo digo desde ya. Yo no voy a permitir que le pongas la mano al dinero de las muchachas. No voy a permitir que embauques a Tomasa, como hiciste con Rómulo, como hiciste con la familia de Virginia y como has hecho con todo el mundo. Bueno, pues, si tú estás tan enterado de lo que pasa entre Tomasa y yo, me imagino que debes saber que dejé a Virginia y que estoy dispuesto a todo por esta mujer. Es que justamente ese es el problema contigo, Severo. Que estés dispuesto a todo. Bueno, pues sí. Estoy dispuesto a todo. Renuncié a mi vida. ¿Te parece poco eso? ¿O es que tengo que explicarte que yo estoy
enamorado de esta mujer. ¿Ah? Te lo tengo que explicar. Estoy enamorado de esta mujer.